Me siento honrado que me escogieron para entregar a mi nieta. Y en el nombre de René Martínez y de la familia Franco, vengo a hacer entrega a los jóvenes que di a mi nieta como su esposa. Y solo esperamos, Eddie, que la hagas feliz por siempre, que ella tenga un apoyo grande contigo, con toda tu familia, que la aprecien, el único que queremos. Aquí está su Santa Madre, aquí viene toda la familia. Así va a ser. Quiero yo que sea bienvenida mi nieta con ustedes. Sí, gracias. Es lo único que pedimos, que la aprecies, la quieras y que le respondas siempre y que lo que la ley haga dure por toda la vida. Así te entrego a mi nieta, Jefe. Dele la bendición, papá. Ahorita. En el nombre de Jesús Cristo, Señor, te bendigo. En el nombre de Jesús Cristo, Señor, los bendigo. Qué bonita. Vamos a ver. Ahí estamos. 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 Ahí estam
todos ustedes ya en esta ocasión. Último detalle con su señor, todo listo. Ahí nomás. Ahorita que venga mi mamá. Ahí viene. No, más dele la bendición a Juan y a Kevin, porque pues ya es de la familia también. Así. También Estefany. También de igual manera, les entregamos a mi hijo. Ya ella es de nosotros, pero también él pasa a ser de ustedes. Y así como dicen que vamos a querer mucho a Fanny, a respetarla, a cuidarla como nuestra hija. Eso, sin duda, no lo duden, así va a ser. Y también de eso esperamos de sí, mi hijo. Claro que sí, él sabe. Somos él ahorita sabe. Una familia y es lo que queremos, que unifiquemos ese lazo sí. De respeto, de todo y para nosotros también. Sí, también. Así que, Fanny, ni sí. Lo dudes, eres y siempre vas a ser ya nuestra hija. Muchas gracias. Gracias. Felicidades, felicidades. Y felicidades. Y también por parte de nosotros, este va a ser la bendición grande. Grande, Fanny. Dios les bendiga. ¿También se lo compete? No, no, no. Ustedes me dicen. Sí, ya. ¿Sí? Muy bien. Muy buenas tardes. Me presento. Soy la licenciada Edna Estrada Hernández, oficial 01 del municipio de Guamuchitlán, Guerrero, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Gobierno Libre y Soberano del Estado de Guerrero
y de acuerdo al artículo 295 del Código Civil vigente, pregunto a los testigos, ¿conocen a los contrayentes? Muy bien. Caballero, tome de la mano a su futura esposa, viéndola de frente. Eso. Nombre del contrayente. Kevin Vázquez Ponciano, lugar de nacimiento, Xochihuehuetlán, Guerrero, municipio de Xochihuehuetlán, estado de Guerrero. Fecha de nacimiento, 7 de junio de 1993, nacionalidad mexicana, edad 30 años. Nombre de la contrayente, Stephanie Martínez Franco, lugar de nacimiento, Guamustitlán, Guerrero. Fecha de nacimiento, 18 de mayo del 2000. Nacionalidad mexicana, edad 23 años. Padres del contrayente, Enrique Vázquez García y Elba Ponciano Venegas, ambos de nacionalidad mexicana. Padres de la contrayente, René Martínez Pérez y Gregoria Franco Galindo, ambos de nacionalidad mexicana. Los testigos son Lorenia Leal Ramírez, nacionalidad mexicana, edad 41 años, parentesco conocido. Daniel Leal Ramírez, nacionalidad mexicana, edad 31 años, parentesco conocido. Topacio Adalid Nava Guzmán, nacionalidad mexicana, edad 22 años, parentesco conocido. Kevin Miguel Herrera Lázaro, nacionalidad mexicana, edad 27 años, parentesco conocido. Muy bien. La pregunta es para todos los presentes. ¿Existe algún impedimento legal por el cual no se pueda llevar a cabo este matrimonio? ¿Escuchamos un no? No. No, muy bien. Ahora sí, señorita, pregunto a la ciudadana Stephanie Martínez Franco. ¿Es su voluntad unirse en matrimonio con el ciudadano Kevin Vázquez Ponciano? Sí. Correcto. Pregunto al ciudadano Kevin Vázquez Ponciano, ¿es su voluntad unirse en matrimonio con la ciudadana Stephanie Martínez Franco? Sí. Correcto. Habiendo interrogado a los contrayentes en los términos que la ley ordena y no existiendo impedimento legal para la celebración de este matrimonio, lo ratifico legítimo y perfecto para todos los efectos legales. Recordemos que con este matrimonio se constituye una nueva familia en la que ambos cónyuges deberán brindarse la confianza y la seguridad. Son ingredientes muy importantes porque con ello van a poder permanecer unidos. Recordemos que con el paso del tiempo la vida nos pone a prueba, así que es muy importante tener una bonita comunicación y un gran respeto. Vamos a abrir un pequeño espacio para que ambos cónyuges se dediquen unas bonitas palabras, empezando con el caballero. Un momento. ¿Sí? ¿Los anillos? Sí. ¿Ah, yo empiezo? Sí, usted. Ah. ¿Cuál es el de ella? ¿Los dos? ¿En cuál mano va? Desde que te conocí, fue todo muy distinto. Empezamos a tratarnos. Y desde un principio te dije lo que yo quería contigo. Te lo prometí, me tardé un poco. Nunca fue mi intención ser una persona que no era. Con tu familia, al igual, te dije que me dieran la oportunidad de que me conozcan para que vieran la persona que soy. Estoy honrado de que hayas aceptado casarte conmigo y espero que vivamos una vida
muy, muy feliz. Ni modo. Ya no puedes decir que no. Desde que te conocí, y te lo he dicho varias veces, llegaste de una manera que no te esperaba, pero sin duda alguna, cuando más te necesitaba, me has hecho comprender muchas cosas y te lo agradezco, porque no llegaste solo, llegaste con una hermosa compañía, con un hermoso hijo con el que yo me he comprometido a amarte a ti y a él a partir de hoy. Y desde que te conocí te he dicho que no vas a estar solo, no van a estar solos, y aquí voy a estar a tu lado para todo momento. Un fuerte aplauso, por favor. Ahora sí, vamos a tomar las firmas. Ajá. Un poquito, vamos a hacerle el espacio aquí. A ver, caballero, ¿yo? ¿Me va a regalar su firma? ¿Aquí? ¿Acá? Ahí. Ok. ¿Cómo estoy? ¿Aquí igual? Justo, ¿eh? Muy bien. Señorita, por favor, me va a regalar su firma. Gracias. Ahora su huella. Caballero, mano derecha. Lugar. ¿Dónde? Señorita, por favor. Gracias. Vamos a tomar las firmas de los padres, por favor, señor Enrique. Aquí, si gusta aquí. Regálame su firma. ¿Aquí? ¿Arriba o no? Aquí en este espacio. Aquí. Justo ahí. Una más. Una más. Muchísimas gracias. Madre del contrayente, señora Elba, por favor. Regáleme su firma en esta parte, por favor. Muchas gracias. Madre de la contrayente, por favor. Le va a regalar su firma aquí. ¿Otra más? ¿Son tres? Levante la lapicera. Aquí, ¿verdad? Ahí. Muchas gracias. Primer testigo, Lorenia Leal. ¿Sí? Me va a regalar su firma aquí. Una más. Esto me falta el sol. Sí, sí, ¿verdad? Se siente la presión. Gracias. Siguiente testigo, Daniel Leal, por favor.
Aquí, por favor. Muchas gracias. Topacio. Señorita, por favor. Regáleme su firma aquí. Una más. Gracias. Kevin Miguel, por favor. Uno más. Gracias. Se ponen enfrente, por favor. Muy bien. Antes de terminar, déjenme desearle que su matrimonio siempre esté lleno de felicidad, que se amen, que se comprendan y que tengan una vida juntos por el resto de su vida. Que se apoyen. Muy bien. Por el poder que me otorga el Estado y el gobierno, los declaro unidos en matrimonio. Puede besar a la novia. Un fuerte aplauso. Muy bien, les entrego. Esta es la que antes se le conocía como hoja amarilla. Ajá. Si la llegan a extraviar, aunque vayan a la oficina, no les van a dar otra por la cuestión de que viene foliada. Ok. No la emiquen, no la entreguen en original. En la parte de aquí abajo viene a donde va destinado. La que dice interesado se la entrega a ustedes porque ustedes son los contrayentes. La que dice archivo se manda a Chilpancingo y la que dice oficialía se queda a formar parte de los libros. Ok. Muy bien. Muchas muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. ¿Aplaudan?